A todos los que se suman, muchísimas gracias. Está ya llegando el actual gobernador, triunfo contundente aquí en San Juan del Peronismo. Una vez más, Macri derrotado. Compartí el video en los grupos. A todos los que se suman a la transmisión de Quien Quiere Oír Que Oiga de Revolución Popular, muchísimas, pero muchísimas gracias. Federalizando la comunicación popular, la comunicación alternativa. Hace 20 días desde Neuquén, hoy aquí en San Juan, para mostrarte triunfos peronistas y las derrotas, obviamente, del macrismo. Una locura lo que está sucediendo en la sede del Partido Justicialista aquí en San Juan. Los bocas de urna están dando 60% Uñac. Impresionante, contundente, ratificando el liderazgo en una provincia que es hermosa, en una provincia inclusiva, que se desprende del gobierno nacional. Uñac rompe con todos los moldes. Impresionante lo que está sucediendo en el día de hoy aquí en San Juan. ...200 kilómetros, el equipo de Quien Quiera Oír Que Oiga, para llegar aquí, y ahí lo está entrando, ahí está entrando Sergio Uñac. Ahí está, ahí lo podés ver, Sergio Uñac. Vamos que volvemos, carajo, vamos que volvemos. Voy a girar un poquito, mirá.
queridos compañeros y compañeras, muchísimas gracias primero por la presencia. La verdad que estamos orgullosos, y no solamente que nada, estamos orgullosos de los sanjuaninos de haber podido concluir una provincia con espacio para todos. Gracias, en serio. Veníamos conversando, con Roberto Batoni de lo importante de haber podido generar una elección transparente donde todos se han podido expresar y en donde en definitiva hemos priorizado el interés general por sobre cualquier otro interés, por justificado que sea. Roberto, muchísimas gracias por el acompañamiento de tantos años. Muchísimas gracias por la presentación de con este proyecto, por trabajarlo con tanta lealtad. No sé si ya está acá, pero a Marcelo Lima pido un fuerte aplauso para él también. Un compañero que ha sabido interpretar y acompañar cada uno de los desafíos que la provincia y este gobernador le han planteado. El reconocimiento también, como lo hago con Roberto Gatón y con Marcelo Lima, para el presidente del Partido Justicialista Nacional, Paco, muchas gracias. José Luis Gioja, presente, acompañando a Uñac, el flaco Gioja. Esta construcción colectiva que hemos logrado generar en esta querida provincia. Estoy convencido, compañeras, compañeros, estoy convencido que estas primarias han dejado una gran enseñanza para nosotros fundamentalmente, pero también para los integrantes de los otros frentes. He tenido comunicación telefónica en la tarde de hoy con Martín Tucumán, con Alberto Agüero, con Marcelo Rego, con Marcelo Tejada, con Alfredo Abelín, porque no me podía comunicar con Nancy, con Gustavo Fernández. Solo ha quedado Manny Gallido, que seguro cuando termine esta conferencia lo voy a hacer. Pido también un fuerte aplauso para ellos. Hemos desarrollado una campaña limpia, honesta, con exposición de modelos y con la convocatoria sana a sumarse a cada uno de los proyectos que nosotros representamos y que ellos representan. Creo que es importante mencionar también que estas primarias abiertas en algunos departamentos ha tenido un solo candidato intendente y en otros ha tenido dos y hasta tres. Un aplauso para cada uno de los candidatos a intendentes, diputados y concejales que han tenido el frente todos los 19 departamentos de la provincia de San Juan. El desafío todavía no hemos ganado nada, en todo caso.
y ha ganado San Juan. Nos encaminamos todos los presentes a una amplia convocatoria de primeros, segundos y terceros para cumplir el triunfo del 2 de junio, que ese es el partido que queremos jugar. Ahí está el desafío de seguir construyendo la provincia que los sanjuaninos nos merecemos. Creo, en definitiva, que esta elección provincial y esta primaria abierta, simultánea y obligatoria nos ha dejado a los sanjuaninos una gran responsabilidad. Hoy distintos dirigentes políticos nacionales han llamado para felicitarnos a los sanjuaninos y estoy seguro que un gran número de argentinos ha estado mirando cuál era el resultado que obteníamos acá en la provincia de San Juan. Y creo que es importante recalcar, quizás hasta el cansancio, que lo que poníamos en consideración eran dos modelos. El modelo provincial, que se hace cargo de la situación personal e individual de cada uno de los 700.000 sanjuaninos, haciendo foco fundamentalmente en la construcción intensiva. Con una creciente inflación que golpea los bolsillos de cada uno de los trabajadores argentinos y, por supuesto, de los trabajadores sanjuaninos también. Tenemos un Estado presente que promueve oportunidades y que las pone a disposición del sector privado, único generador de riqueza y fundamentalmente único generador de empleo en una sociedad que entiende que el Estado organiza oportunidades, que el Estado está presente, pero que aporta para que el sector privado pueda generar más y mejores oportunidades también. Estoy convencido que ese es el modelo que representamos acá en la provincia de San Juan. Y estoy convencido que el otro modelo al cual nosotros democráticamente nos oponemos está contenido en la excesiva o exacerbada mirada a que el sector financiero puede resolver los problemas de la gente. Nunca, en ningún lugar del mundo, ni nunca en la historia de nuestro país, el sector financiero generó empleo digno. El sector financiero tiene que estar al servicio del sector productivo y en conjunto con un Estado que controla y promueve oportunidades, construir una sociedad con mucha justicia social para todos. Muy bien, Uñac. Por eso, queridas compañeras y compañeros, nosotros estamos más que orgullosos del resultado obtenido en la tarde de hoy. Falta un poco para finalizar el recuento de votos, pero es probable que estemos en un número cercano o superior al 55% de los votos. Impresionante, más del 55%, impresionante la elección. Lo habíamos hecho en 17 departamentos de los 19. Eso han construido ustedes, queridas compañeras y compañeros. Eso han construido ustedes, queridos sanjuaninos y sanjuaninas. Pero también somos conscientes que, en definitiva, solo hemos sacado el pasaje necesario para poder participar el próximo 2 de junio. Y aprovecho este lugar para convocar a todos, para que podamos entender que todos pueden aportar y sumar un granito de arena a una situación o a una construcción colectiva como es la que tiene el frente todos en la provincia de San Juan. No hay desafío colectivo que se pueda cumplir de manera individual. Y a donde han habido internas, legítimas internas en los departamentos, el reconocimiento a todos los que han participado en la convocatoria, a que podamos seguir construyendo el triunfo que el Frente Todos se merece, que lo que San Juan tiene para esta provincia, para que lo podamos ofrecer al país y lo pongamos a disposición.
100%, pero mucho más es lo que sentimos cuando vemos a una familia o a un sanjuanino que le falta el empleo, que le faltan las condiciones dignas de vida. Por eso vamos, ahí estamos y ahí los convocamos a cada uno de ustedes para que podamos seguir construyendo el San Juan con espacio para todos, no solamente para algunos, sino para todos, no solamente para quienes tienen ingresos, sino fundamentalmente para quienes hoy dentro de ese 3% no cuentan con un trabajo digno. Ese es el desafío que queda planteado en la noche de hoy. Ahora sí, para cerrar, un eterno agradecimiento a todos los que han votado. Pero en definitiva, esto no se consigue solo con la expresión del voto, sino con el compromiso de seguir pensando que a esta provincia la construimos entre todos o no la construye nadie. Queridas compañeras y queridos compañeros, somos protagonistas todos. Hacemos falta a todos. Sigamos pensando que en esta provincia podemos aportar un granito de arena más o podemos esforzarnos un poquito más para poder seguir construyendo un estado de bienestar para todos los sanjuaninos. En la noche de hoy, reconociendo el trabajo de todos los frentes que han participado en estas primarias abiertas, agradeciendo de corazón a cada uno de los sanjuaninos por haber participado y expresado el valor sagrado que tiene poder participar y expresarse en democracia. Claro que algunos marcan que en democracia hay problemas, y esto es así, es un sistema perfectible, pero los problemas de la democracia los solucionamos con más democracia, con más participación y con más expresión popular. A todos los presentes, a todos mis candidatos, a quien me acompaña como vicegobernador y a quien es candidato a vicegobernador, a los diputados proporcionales, a los candidatos a intendentes, diputados y concejales, gracias de corazón por haber construido un triunfo histórico. Impresionante la palabra del actual gobernador Sergio Uñac. Y ahí está, música para los oídos. Sociales de Perona establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón: ¡viva Perón, viva Perón!
igual, puesto mover. Pero sos el pita. Ese varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, viva Perón, viva Perón. A diputados provinciales, a Emanuel del Mapu, que no pudimos entrevistar más temprano. Quédate prendido a quien quiera oír que oiga, y a Revolución Popular, porque hay una sorpresa, ¿eh? Hay una sorpresa en el día de hoy, dentro de un ratito nada más. Hay una exclusiva mano a mano con ese Guasora. No te puedo dar más detalles, solamente te pido que te quedes enganchadito. Contundente triunfo de Sergio Uñac. Derrotadísimo el macrismo aquí en San Juan. Vinimos a esto, vinimos a mostrarte la gran derrota de Macri, pero obviamente que también es muy importante el triunfo de Sergio Uñac con más del 55% de los votos. Esto es una fiesta, fiesta, lo que estamos viviendo, una alegría enorme. Sergio Uñac por más del 55% de los votos. Impresionante la elección. A mis espaldas, la enorme jefa espiritual que tenemos todos los peronistas, Eva Duarte de Perón, el general Perón,
San Juan más peronista que nunca. Te decía que te quedes enganchado a Quien Quiera Oír Que Oiga y a Revolución Popular, porque en un rato nada más, en unos minutos, va a haber una exclusiva. No puedo dar más detalles, pero en un lugar donde va a estar el gobernador con todo su gabinete, vamos a estar ahí en un mano a mano para tenerlo, para que nos cuente las sensaciones, lo que vivió en el día de hoy. Aquí en San Juan, el flaco Gioja acompañando, muy bien. Unidad, muchachos, unidad es la única forma. Aquí en Las PASO, Sergio Uñac dio el batacazo, ya lo sabíamos. Sabíamos que iba a ser un gran triunfo, pero que tome nota Macri, que tome nota todo el macrismo, porque esto te va a pasar, Macri, en todas las provincias de la República Argentina. Estás derrotado, nunca más, Macri. Aquí en San Juan, nuevamente el peronismo, porque los días más felices fueron, son y seguirán siendo los nuestros, los peronistas. A todos, gracias. Muchas gracias por estar enganchados a Quien Quiera Oír Que Oiga. Muchas gracias por estar enganchados a Revolución Popular. Y quédate, que en menos de una hora, mano a mano, ¿con quién? Con Sergio Uñac, el gran ganador de esta jornada. Chao, chicos, gracias a ustedes por estar del otro lado. Apagá la televisión, menos C5N. Y encendernos a nosotros, los medios alternativos de comunicación federal, popular, que la estamos federalizando. Neuquén, San Juan, seguramente Córdoba, Mendoza, vamos a volver a Jujuy, vamos a estar en Tucumán, a todos lados. Hoy acá en San Juan, la sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque Uñac la rompió toda, más del 55%, y el gran derrotado, Mauricio Macri, blanco y llegas. Chao, chicos, gracias.